Rosendo Valladares es el presidente del patronato de la Colonia Satellite y en estos momentos nos habla sobre eh, un importante proyecto que se va a desarrollar en este sector de eh, lo que es el, un importante proyecto como ser el agua potable. Nos habla cómo se va a trabajar, de qué manera se está eh, trabajando ya para iniciar con el mismo. Eh, es importante que la población también les apoye en él exactamente estamos ya a, a punto de comenzar a mejorar el, el conducto del agua potable verdad ya que la parte sureste de la colonia tiene un tubo de una pulgada, ¿verdad? eso era cuando existíamos, no más, solo tres viviendas. Ahorita ya tenemos alrededor de, de en la parte del sureste ya tenemos 37 viviendas. Estamos viendo ya este, de que el, vamos a tener problemas eh, fuertes cuando venga el verano. Y queremos aprovechar este tiempo, ¿verdad? Que estamos todavía en invierno como para hacer las mejoras. Para cuando el verano venga, ¿verdad? Ya eh, nuestros vecinos, ya tengamos un servicio bueno. ¿Ha existido algún tipo de reunión para hablar sobre el tema? Claro que sí, siempre estamos permanentemente los directivos, nos reunimos para planificar, eh, discutimos los temas y luego eh, convocamos a la asamblea en general. Y ya las decisiones están tomadas. Ahorita queremos dar inicio en este mes de octubre. Eh, estamos esperando nomás a que el ingeniero Wilson Ruiz, ¿verdad? Es uh, un ingeniero que ha entrado ahí con compañía de constructoras de viviendas. ¿Verdad? Esto también está generando también el gasto de agua, ¿verdad? Porque cada vivienda de ellos lleva entre cuatro a cinco llaves. Entonces nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? nos sentamos a platicar sobre ese tema y estamos esperando la aportación de él. Eh, aproximadamente tenemos unas 77 viviendas, ¿verdad? Ahí. Sí. Hay una buena cantidad, entonces ya necesita el mejoramiento. Exactamente, claro que sí. Entonces, debido a esta situación, estamos previniendo lo que nos puede venir en el próximo verano. Sí, eh, ¿Qué eh, tuberías piensan ustedes utilizar para mejorar? Vamos a, a, vamos a cambiar, va, eh, la que actualmente tenemos es de una pulgada, vamos a ponerla de dos pulgadas. Sí, es eh, eh, importante que la población también les apoye se ha hablado de qué cantidad pueden ustedes gastar para poder mejorar el, el sistema. sí, el patronato está listo ya. como le digo, está listo y en la parte económica estamos listos. lo que necesitamos aquí, solamente ya es la respuesta, el apoyo. Eh, económico de el, la constructora ¿verdad? que está haciendo sus viviendas ahí en la colonia, eh, para el cual nosotros nos sentimos muy bien también porque este es parte del desarrollo de nuestra colonia. es eh, Bienvenida a cualquier constructora que quiera entrar, pero siempre y cuando siga las reglas de nuestro patronato. Rosendo, eh, en la colonia, el crecimiento y también algunos proyectos son importantes. Ustedes. Están trabajando en ese. ¿Cómo se encuentran ahorita con lo que es el alumbrado eh, eléctrico eh, de las de las calles más que todo? Tenemos problemas grande Este es un grande problema que tenemos, pero como le digo, vamos primeramente son tres eh, son dos proyectos que nos interesan. Ahorita vamos a solucionar el problema del agua y luego entramos con el problema de la luz. ¿verdad? Este, porque la luz eléctrica ahí ha entrado no mediante un proyecto en base a ingeniería, sino cada, cada, cada vecino va llevando su pedazo de cable y así se va extendiendo, ¿verdad? Pero ya la colonia está creciendo, ya tenemos bastantes viviendas y otras muchas que están ya comenzándose, por lo cual necesitamos entonces ya comenzar con el proyecto de luz eléctrica. Eso sí. ¿Cuándo, eh, ¿cuándo eh, piensan en iniciar con el proyecto? Sobre... ¿Del agua potable? Del agua potable es en este mes, este mes de octubre. Es más, solamente esperamos, como les dije, eh, la respuesta del ingeniero eh, Wilson Ruiz y luego eh, prontamente damos inicio. Para Olanchito TV Canal 23 con la imagen de Renán Vázquez, un informe de Luis del Arca.